de qué es los World Cyber Games. Tenemos en el año 2000, de la mano de ICM, International Cyber Marketing, Samsung como tal decidió darle un fuerte espaldarazo a todo el mundo de los videojugadores en tecnología. Estamos hablando de un salto gigantesco que se dio en cuanto al respaldo como tal de la comunidad en PC con unos desarrollos, y hemos visto cómo hemos pasado la tecnología CRT a la LCD, y de igual manera en todos nuestros hogares el televisor ha ido formando un nuevo rol en el que por medio de los aparatos tecnológicos estamos fusionando toda la tecnología en centros de entretenimiento casero. Lo estamos logrando por medio de la mano de Samsung, que repito es el patrocinador más importante y es la base de toda la pirámide. Estamos hablando que por medio del computador, de la tecnología de Microsoft, de los procesadores de Intel, de máquinas ensambladas por gente como Integrex, como Exyn, hemos tenido la manera de poder llegar a la comunidad, gente que ha comunicado todas las actividades, como la gente de Itaco, y estamos hablando que tenemos una comunidad muy fuerte y que ya no son un grupo de jóvenes pares, sino son miembros de la comunidad que están representando a nuestros países latinoamericanos, en un certamen que ya cuenta con más de 76 miembros a nivel mundial. Estamos hablando de unas olimpiadas electrónicas, estamos hablando de unos jóvenes que en su desarrollo hacia ser unas personas de bien, unos profesionales, están teniendo la opción de representar a su país en unos juegos que ya hoy en día tienen importancia de lo que son. Son unos ciberdeportistas en unos ciberestadios, que hay gente que también está invirtiendo muy fuerte en el país con el apoyo de toda la industria. Entonces, el WCG lo que es una gran fiesta, una gran olimpiada tecnológica, en donde de la mano de Samsung y Microsoft también, con el tema de Xbox, estamos viendo el potencial que tienen nuestros jóvenes a un nivel diferente, los ciberdeportistas. En el caso del Perú, es desde el año 2002, cuando toma parte de los países que participan en los World Cyber Games. Como es habitual, se realizarán eliminatorias en las principales ciudades del país con el objetivo de seleccionar a los mejores jugadores peruanos, quienes serán los encargados de representar al Perú en el torneo mundial de eSports World Cyber Games. Este año la final nacional se jugará en los días de 11, 12 y 13 de junio en el centro de convenciones del Hotel María Angola, quienes demostrarán su habilidad y tendrán la oportunidad de conseguir un boleto que los lleve a Colonia, Alemania, donde se librará la gran final mundial de 5 al 9 de noviembre de 2008. La meta para este año es reunir a más de 10.000 gamers de todos los rincones del territorio nacional para realizar la eliminatoria World Cyber Games 2008 en las principales ciudades del país. Buenas tardes, mi nombre es Luis Juan, soy blogger del comercio de videojuegos y mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se debe que en esta edición del WCG Perú no se están dando cupos para Counter-Strike? Debido a, incluso porque el año pasado el equipo peruano hizo una labor bastante buena. La respuesta es muy simple. Nosotros tenemos el conocimiento de la importancia que tiene Counter-Strike no solo en el Perú, sino en toda la región. El inconveniente existe en el tema de presupuestos. Hay compañías que hacen un esfuerzo muy grande, Samsung, Microsoft, Intel, estamos hablando de Integrex como un patrocinador local, pero desafortunadamente el sitio donde se encuentra la competencia, los costos de traslado de 5 personas, más viáticos, más alimentación, es un tema muy complicado. Cuando tú tienes que hacer una inversión tan fuerte y cuando uno tiene que, básicamente estos torneos en Latinoamérica se hacen con unos patrocinios que son muy buenos, pero no nos permiten llevar gente de un concurso, de un grupo tan grande como es Contra. Contra el mínimo de los 5 integrantes, entonces los costos básicamente. Ahora bien, en el desarrollo del torneo, algunas compañías deciden entrar a patrocinar con recursos
Estamos en este momento trabajando con unas aerolíneas para mirar qué se puede hacer. No estoy garantizando nada, pero sí el departamento comercial que está encargado del Perú, que es base gamer y han sido gamers por algunos años y son miembros de la comunidad, están tratando de conseguir más patrocinios. Podríamos entrar a evaluar la participación de content para llevarlos a Alemania. ¿Qué tal? Mi nombre es Walter Cutter, soy representante de WSG aquí en Perú. Yo veo por la comunidad y por el desarrollo del evento. Para completar un poco lo que dice Iván, que es muy cierto, los cupos están en Colonia, en la ciudad de Colonia, pero otro de los motivos por lo cual se tomó la decisión de no llevar a Counter Strike este año es porque hay que darle cabida a otras categorías. Hay más juegos, ¿no? Hay más juegos. Si bien el más representativo de Perú es Counter-Strike, los juegos como FIFA, como Warcraft, Starcraft, han sido dejados de lado muchas veces por llevar a 5 personas y ocupar 5 pasajes, ¿no? 5 tiquetes, con todo pagado y bueno, y toda una aventura, ¿no? Es por eso que este año se ha tomado la decisión, uno de los motivos, de ampliar y poder llevar a gente de FIFA, Warcraft, Starcraft, que estaban esperando su oportunidad. Y este es el año de la oportunidad. Este 3 cupos es mínimo que podemos garantizar ahora, este momento. Sí, por ejemplo, estoy hablando con un gerente de KLM. Ellos tienen avión directamente a Amsterdam y desde Amsterdam todos los facilidades para llevar a Colonia, a Alemania. Entonces, sí podemos invitar más patrocinadores como KLM u otras empresas, también de empresas de los medios, de los canales de televisores. Sí podemos ampliar nuestra participación, ¿no? Entonces, ustedes saben que este 3 cupos es lo mínimo que ahora estamos garantizando, ¿no? Bueno, obviamente apostando por la comunidad Games, tenemos una revista que va a estar cubriendo todo el torneo local. Gracias. Bueno, para nosotros como Intel es un gusto poder acompañarlos y poder apoyar el desarrollo de este evento. Les deseamos el mayor de los éxitos a los participantes y que puedan tener la experiencia de participar en estos juegos, creo que es bastante, bastante importante. Buenas tardes, soy Rosa Noriega, presidenta de Exim. Nosotros somos una marca peruana de computadoras, que tenemos en el mercado 3 años. Nuestra especialidad son computadoras, desarrollo de computadoras especializadas. Nuestro segmento de mercado es los ciberdeportistas. Mi nombre es Mercedes Ramírez, yo soy Microsoft. Bueno, nuevamente es muy grato estar oficiando un evento para los ciberdeportistas peruanos. Les deseo que lleguen al final la mayor de las suertes en Alemania. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Cabrera, representante de ECS Elite Group, líder mundial en lo que es la fabricación de placas madre y tarjetas gráficas. Nosotros estamos muy contentos de participar por primera vez en el World Cyber Games, apoyar a los chicos que van a probar nuestra tecnología, jugando justamente algunos juegos que están siendo patrocinados por World Cyber Games.